This is an important message concerning travelers must maintain control of. Vamos a llegar al hotel y vamos a comer comida gratis del hotel. XD, aquí en la arreglada del carro. Ya saben, ya saben. Soy todo un mecánico. XD. 10.8 y bajó a 10.7. Qué buen servicio, amigos. 10 de 10, 100% recomendable. Está bien frío. Aquí el Malibu, pero. O sea, el señor le tuvo que meter toda la pata. Yo con mi batería no lo hubiera podido prender. Estaba bonito vivir aquí, la verdad. Pero pues ya pasó. Ustedes ven tres sillas, yo veo una cama. ¿Cuánto tiempo me dormí? XD. Me estoy subiendo a mi carro por primera vez en 3 semanas. Se siente bien volver a tener un carro, volver a tener tu espacio en el que pones tu música. Bueno, yo pongo videos, pero solo los escucho, no los veo. Y pues aunque haya un mugrero, pues le agradezco a mis compañeros que se hayan tomado la molestia de empacar todo para que yo pudiera irme rápido a San Luis. No me había dado cuenta que me dejaron cartitas aquí. Qué padre. Gracias, déjenlas abro. Qué bonito. I didn't get to see it, but thank you so much. Thank you so much, guys. Right. Qué bonito se ve aquí. Aquí sí llegó el otoño. No como el Always Summer Texas. La bici poderosa. Adiós Virginia, adiós Four Lee, Four Greg Adams. Me gustó mucho el tiempo aquí y aprendí bastante. Pero también me pasaron muchas cosas, o la cosa más grande que me ha pasado en mi vida. Entonces es agridulce. No sé, creo que yo siempre me pongo así cuando ya me voy a ir en las despedidas de cualquier lugar. La de Edimburgo me dolió mucho cuando me fui a Austin. Y luego cuando dejé Austin también me puse así. No sé, porque en realidad uno crece en los lugares a donde va. Y uno se convierte en otra persona y uno pues evoluciona. Qué sucio está el carro, de veras. Una cosa que también de plano, pues obviamente... Es triste, qué pena que ya no se va a poder. ¿Qué pasará? Le marcaré a mi papá, le marcaré a Gaby, le marcaré a mi novia. No lo sé. Yo le marcaba mucho a mi mamá. Yo le contaba pues lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando, lo que estaba pensando, mis ideas, los problemas que traía, cómo los iba a solucionar. Todo le contaba. Aquí fue donde me encontré un venado. Y pues ya no se puede, ya no puedo marcar a mi mamá. Si yo marco ahorita a mi mamá, pues va a timbrar y va a timbrar, pero la voz de mi mamá pues ya no la vamos a escuchar. Lo único que quedan son esos audios que ella grabó y esos videos que nosotros le grabamos.
la costumbre de siempre avisarte, de siempre decirte, ma, ya salí de aquí, ma, ya monté la bicicleta, ma, ya revisé el carro, revisen el carro antes de que se vayan, checa que todo esté bien. Pues sí, ma, ya lo revisé. Sharp left on. Pero mira, conociste la base militar, te traje en fotografía, aquí te metiste conmigo. Mira, ahí donde dice Doña Rosa, ahí es donde compré muchos tacos. Compré tacos de birria y a uno de mis amigos anglosajones, Bond, le gustaron mucho. Justo ahí. Ahí es donde compraba los gansitos o los... pues sí, los negritos, que son dulce. Ahí los compraba, los dulces latinos. Mira, honeys. Yo sé que te hubiera gustado ver todo esto. Y nos hubiéramos parado incluso a tomarte una foto. Porque, honeys, tú fuiste botánica. Le venimos a dar al Malibú su primera lavada, yo creo que como en un mes. Y pues su última lavada. Ya no se va a bañar nunca en Virginia. Bueno, a menos que volvamos, pero... y que traiga el mismo carro. Pero hasta ahorita las siguientes bañadas o en Tamaulipas. Árboles así grandotes, cafeces, rojo. Los amigos superamericanos ya conocen los stores, pero mis otros amigos que no conocen mucho de América, no están tan familiarizados. Bueno, como pues no los he visto en México, pero imagino que también hay. Aquí la gente pues se mueve mucho, mucho, mucho. Y rentamos mucho. Entonces, como nos movemos y no podemos llevarnos las cosas, pues las dejamos aquí en las unidades de almacenamiento. Miren, allá atrás se ven las vías del tren. Y alguien vino a vender todas sus cosas. Que así ya se ven buenas. Pero no fue a dejar los carritos, los dolis, los diablitos. No los fueron a dejar ahí en la entrada, que es donde se necesitan. Miren, aquí hay más cosas, pero nadie va y deja los carritos donde van. Los carritos no van aquí. Ah, se pasan de lanza. Bueno, de perdido ahí, pero afuera. Pues todavía se ve buena la manzana, ¿no? La naranjita también, miren. No se ven feas después de 3 semanas. La que sí se ve medio fea, la leche que está a punto de explotar, pero... pues así está la misión, amigos. ¿Cómo metemos esto ahí adentro del carrito? Creo que sí cabe, ¿verdad? Ahí se va viendo la carnita, poco no. Yo sé que te hubiera encantado andar por aquí. Bueno, aquí en Estados Unidos a mí casi no me gusta ir a restaurantes de comida mexicana porque mi mamá, gracias a Dios, me alimentó con comida mexicana muy rica, entonces pues no me apetece mucho ir a comprar. Pero mi amigo Santiago, Eric, le encantaba este restaurante. Entonces pues me paré rapidito por algo antes de darle para Atlanta. Empezamos el viaje, amigos. Nos faltan 7 horas para la casa de nuestro amigo Ambris Víctor. Se ve que tiene una casa muy bonita. Ya la quiero conocer. Y pues hay que aprovechar que hay luz todavía. Ojalá que mis luces estén funcionando bien. Hasta ahorita el carro me ha funcionado también muy bien. Mira más los arbolotes. Sí, hay un padre, ¿verdad? Quisiera plantarte un árbol, ma, y que estuviera así de alto. ¿Cómo les parece el atardecer? Lo malo es que me vine de noche y pues voy a agarrar lo bonito, va a ser de noche, ya no se va a ver. Bueno, amigos, son las 11:26 y pues aquí seguimos.
Seguimos aquí. El primito puso una playera. Bueno, amigos, es el área de descanso. Como ven, no se ve muy solita. Hay mucha gente. Sí, está grandecita. Y así. Pues ya saben que a mí me gusta hacer reconocimiento de los lugares donde ando. Entonces, pues aquí ando haciendo un pequeño reconocimiento. Ahí está nuestro carro. Lo enfrente es el primero. Take the next. Bueno, como que ya tengo aquí este puesto de luz, solo que no me pega tanto a mí en la cabeza. Y aquí construí como que mi pequeño búnker, así como que para que no se vea mucho para adentro. Y a la vez me protege de la luz y puede parecer que hay más gente.